Y ya estamos al aire, chef. Ya estamos totalmente en vivo. Pues antes que nada, sean todos ustedes bienvenidos a esto que hacemos todos los viernes a punto de las 3 de la tarde. Obviamente vamos a esperar que la gente se vaya conectando por acá. Exacto. Y recuerden que estamos totalmente en vivo en esta sección que se llama... Pregúntale al chef. Así es. Y pues como ustedes saben, mi nombre es David y hoy nos acompaña el chef... Héctor Blancas, de la sucursal de Cauquel. Que hoy nos encontramos aquí en la sucursal de Cauquel. Hoy vamos a estarles enseñando una receta muy rica, ¿no, chef? Exacto, ahora sí que para este Super Bowl y para el 14 de febrero, mata dos pájaros de un tiro. Una pizza de pastor de corazón. ¡Ay, papá! Así es, una pizza de pastor de corazón que vamos a estarles enseñando paso a paso. Recuerden que la receta... ya se encuentra en lo que viene siendo la página del Facebook. Ahí van a poder encontrar todas las recetas. Edna Ceballos dice, hola. No se les olvide, amigos, recuerden, muy importante, tienen que compartir, lo compartan en sus muros, compartan, etiqueten todo a la gente que le pueda gustar. Exacto. Y sobre todo, pues vayan compartiendo en el grupo de Facebook. Recuerden que para que podamos... ser aún más invita gente. Invita a la amiga, a la comadre, a la tía, a la prima, a los tíos, al que tú digas, esto le va a interesar, es pizza, todos nos encanta la pizza, no la mayoría, pero puedes aprender a hacerla y, ¿por qué no?, innovar y emprender próximamente. Así es, de verdad es muy sencillo hacer esta pizza, ahorita lo van a ver, ahorita les voy a mostrar, ahora detalladamente les va a explicar el chef Héctor cómo pueden preparar ustedes la pizza, qué ingredientes van a necesitar, qué es lo que van a requerir para poder hacer esta receta. Y lo más importante, recuerden que Casa Santos Lugo ya les ofrece el costeo de la receta, que se los vamos a proporcionar al final, ¿no, chef? Exacto, exacto. Hoy sí vamos a hacer toda la tarea completa como tal, desde la preparación hasta cuánto puede darse en precio. Un aproximado de un precio en sí para decirte... ¿cuánto podrías cobrar una pizza de este por acá estilo? Nos manda saludos Edaena Ceballos, saludos de Ciudad del Carmen. Rosaura Méndez, saludos, excelente viernes. Raúl Ernesto Contreras, tú un saludo. Nos dice por acá de Yaniras Tarhueris, Poza Rica, Veracruz, presente. Dice por acá, hola, saludos desde Cozumel. Saludos, chef, muchos saludos, chef Héctor. Un saludo, saludos, deliciosa saludos. Receta. Ahorita ya tenemos 300 personas, chef. Perfecto, estamos en un buen número. Dices... así que recuerden, amigos, que se están conectando o que se acaban de conectar, nos ayudan muchísimo a compartir esta receta y esta transmisión en vivo. Hay un botón en la parte de abajo donde ustedes le pueden dar compartir. O me encanta. Me encanta. Exactamente, puede ser. Muy bien, chef, muy bien. Oye, está bien. Y obviamente, todo. Recuerden, mientras más compartan, más gente vamos a hacer, y esto lo hacemos para que... obviamente podamos llegar a más lugares y a más gente. Exacto. Obviamente una de las intenciones de Casa Santos Lugo es que ustedes puedan aprender a hacer este tipo de recetas en casa y puedan utilizarlo como una herramienta para que puedan llevar un extra o un sustento a sus familias, ¿no, chef? Exacto, exacto. Ahora sí que lo que queremos empezar con el día de hoy es hacer la masa de la pizza, que es lo básico en sí, y ya después de ahí... irnos hacia un tipo de pizza, la de pastor, que está como muy en boga todavía. Te quiero integrar aparte otras dos cosas que podrías adherirlas para darle más sabor y ser más original en ese caso. Así es, y bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a presentar lo que viene siendo los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a presentar ¿los qué? Los ingredientes, los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Okay. Y obviamente vamos a estar proporcionándoles su precio. Recuerden que Casa Santos Lugo se encuentra en la ciudad de Mérida y Campeche. Y pues, si ustedes viven en estas dos ciudades, pueden venir a visitarnos a nuestras tiendas para que ustedes puedan conocer toda la variedad que tenemos para ofrecerles, ¿no? La gama para todos los insumos, heladerías, pizzerías, reposterías, pastelerías y todo lo que termine en IAS, lo tenemos para ustedes. Así es, chef. Uh-huh. Entonces voy a acercar un poquito, chef, para que pueda la gente ver. Ey. La pizza, ¿no? La pizza. Ahora sí. ¡Tinta! Ahí está. Esta es la pizza de pastor. Que igual se le puede poner hasta más pastor. Digo, ya la gente se puede poner muy creativa, ¿no, chef? Sí, yo realmente el costo te lo sugerí para hacer dos pizzas. Sí, pero realmente así
bien llenitas, no son así de, hay un poquito de pastor, no, sí tiene pastor en sí, órale. Perfecto, bueno, vamos a presentar los productos que van a necesitar el día de hoy, ¿no, chef? Ya Ok. tenemos 400 personas, excelente. Muchas Perfecto. gracias por compartir. No se Bueno, olviden, vamos a recuerden que romper más récord de rápido. nuevo. Ah, nos falta algo antes de iniciar con el precio de los productos, ¿no, chef? Con el precio de los productos. Ahora sí que vamos a hacerlo así. Te voy diciendo los productos, precio y cuánto vamos, y qué presentación tengo, ¿ok? Y la recomendación también que vamos a hacer el día de hoy, para que no se nos olvide, porque ya ven que luego se me olvida y todo eso. Vamos a tener ahora como nueva, adquisición de la tienda, estos jarabes que son para, raspados, ¿sí? Recuerden, son jarabes. Yo sé que ya te he vendido otras cosas, pero estos son para raspados. Todas aquellas personas que van en bici, están en los parques y todo eso, ya tenemos estas nuevas adquisiciones, jarabes para raspados. Tengo de lo que es chicle azul, mango, gracias David, fresa, tamarindo Y el más deseado, yo creo. y chamoy. Y fresa, ya te había dicho, ¿verdad? Sí, ya te había dicho. Son cinco sabores que tengo. Sí, su precio está en 88 con 99 centavos. Perdón si se me está ahí yendo, pero apenas estoy aprendiendo el precio, pero ahí está, ahí está. Estoy haciendo mi tarea. 80,74, Ah, chef. yo te lo estaba dando más caro, ¿ya viste? 80 con 74. Recuerden que esto lo pueden encontrar en Casa Santos Lugo. Bueno, si en la parte de ustedes se preparan a hacer, como dice el chef, raspados o O granizados, como igual se les granizados, conoce, sí. ustedes lo pueden adquirir en la tienda de Casa Santos Lugo. Ahí lo tenemos. Ahí pueden encontrar este tipo de productos para Dave. que ustedes ya puedan hacer nuevamente. Esto nada más, creo que ya están hechos, solo Ya es. nada más es integrarlo, raspas ahora sí que el hielo, haces tu granizado como tal, lo pones en el vasito, agítalo un poquitito por cualquier cosa y... Que es muy importante recalcar que estos son jarabes, chef, ¿no? Son jarabes, literal son jarabes para raspados. Sí, no te lo sugiero para No un es un agua ni nada, concentrado, no, no, es es jarabe jarabe. para raspar. De hecho, hasta está como muy implícito en el diseño de la botella, ¿ok? Perfecto, chef. Ahora nos vamos con los precios. Los precios, yo y los números. Bueno, vamos a hacer primero la masa. Te voy diciendo los ingredientes para la masa y los precios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ocupar nosotros 1 kilo de harina. La harina que vamos a ocupar es la del abuelo José, que está en un precio de 8.90. Vamos a ocupar también sal, de aquí es unos 10 gramos. A mí el kilo lo tengo en 8.70, ¿ok? Vamos a ocupar huevo. Yo lo vendo por de 15, ¿sí? Los de 15 están en 27.90. Yo nada más voy a ocupar una sola pieza, como tal. Aceite de olivo. Yo tengo la botella en sí de la Inés, que es de 1 litro en 102 pesos. Nosotros vamos a ocupar 90 gramos. Ok, vamos a ocupar también levadura. La levadura que yo estoy ocupando es esta, la Soft Instant. Se me cayó ahorita el precio, ahorita lo buscamos. 24.60. Vamos a ocupar 10 gramos nada más. ¿Sí? Te puse esta porque generalmente tenemos amas de casa ahí con nosotros. Esta es la presentación más chica que tengo y sí la puedes ocupar bastante bien. ¿Ok? Bueno, y medio litro de agua. Ahora sí que el agua no te tengo ahí ninguna marca ni nada, nada más es medio litro de agua. ¿Sí? Y ahí viene la primera preparación. Digamos que va a ser como que la más tardada en cierto aspecto. Vamos a hacer la mano porque esta es una masa que se puede hacer de manera rápida y sencilla. ¿Sí? Ya tengo aquí ya todo pesado. Mi aceite, mi levadura, el huevo, el agua y a la mano la sal. ¿Ok? Tengo la harina. Vamos a ponerla sobre la mesa. Igual si no tienes una mesa de acero y todo eso, no importa. Vamos a hacer un cuenco. En medio vamos a poner la sal por fuera. Igual si creen que voy un poco rápido, por favor ahí
nos van ayudando diciéndome si voy muy rápido, bueno, muy lento. Dice Margarita Hernández, están en Mérida, ¿verdad? Así es, nos encontramos en Mérida y Campeche. Zulma Díaz nos pregunta, chef, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una pizza. Lo que estamos empezando sería la masa de la pizza. Esta es una masa sencilla. Sí, no le estoy añadiendo ningún otro sabor, solo lo sencillo. Entonces, como lo tal. Entonces lo que colocamos primero fue la harina sobre harina, la mesa. Esta es la parte de la harina, sal por fuera. Ok. La levadura. Que va en el centro. Exactamente, en el centro. Y la tenemos que medio revolver para integrar un poco, ¿no? Yo te sugiero que lo revuelvas un poquitito porque de aquí vamos a empezar a integrar la parte grasa, el aceite, el huevo. Te sugiero igual que lo rompamos aparte por cualquier cosa. Lo añadimos y tenemos a la mano el agua. Todavía no voy a agregar el agua en este momento. Lo que vamos a empezar a hacer es ahora sí que empezar a mezclar, a amasar con la mano poco a poco. Si ven, no le estoy metiendo de golpe todo la harina para que no se me escurra la parte líquida ahí a todos lados. Estoy ahí como que revolviendo en el mismo cuenco poco a poco hasta que voy haciendo un poquito más espeso. Ya que logre que esté ligeramente más espeso, yo que te sugiero que vayamos agregando de poco en poco el agua, un chorro, igual para que no salga corriendo por todos lados. David, pásame un trapo o algo. No me gusta estar gritando, y menos en vivo. Ya en privado es otra cosa. Tania Zamora nos pregunta, chef, si quisiera una asesoría sobre pizza, ¿se aplica obviamente comprando ahí los insumos? Exactamente, así como lo acabas de decir, o de escribir, mejor dicho. Te pones de acuerdo con el asesor técnico que esté más cerca de tu casa. No sé, vamos a decir que vives por Oriente, vas a la tienda de Oriente, o vives por Chichí, vas a la tienda de Chichí. Pregunta por el asesor técnico, él te va a decir qué días podría ser, o a lo mejor hasta en ese mismo momento. Va a depender del tiempo, porque como es un servicio que damos, puede que ya tenga algunas citas antes que tú, pero sí, acércate con nosotros y vamos poco a poco. De aquí van viendo que voy añadiendo y añadiendo poco a poco el líquido. Mi sugerencia es no meterla de golpe porque te cuesta más trabajo y así vas viendo cómo lo va absorbiendo. Ya vean que no es tan difícil, más o menos es como hacer una masa de tortilla que a lo mejor ya has podido elaborar o algo por el estilo. Nada más que aquí, cuando ya la veas un poquitito más húmeda, todos hemos lavado ropa, ¿no? Supongo. Me pregunto lo mismo y todos me dicen, sí, ya, sí, yo también, qué bien. Nos dice por acá Alicia Delgado Suárez, saludos chef, muy buena receta. Gracias. Nos pregunta Mónica Trejo Arcila, ¿por qué le pone huevo, chef? Yo me gusta que tenga más color la masa, ¿sí? Buena pregunta, qué bueno que te fijaste en esa cuestión. Hay quienes no le ponen el huevo, pero a mí sí me gusta que tenga un poquito de color la masa y eso me va a ayudar. También va a ayudar a que esté ligeramente un poco más crocante. Más porque generalmente a veces en las pizzas te piden que le pongas un poquitito de sémola. Yo te estoy pidiendo nada más harina. Esto le va a dar el color y crocancia también al mismo tiempo. Pero muy buena observación, ¿eh? ¿Qué y mole? A las 500 personas que están conectadas, ya casi llegamos a las 600 personas. Tenemos que llegar a más, ¿eh? Más. Síganme ahí echándome porque acuérdense que el domingo es el Super Bowl y esto puede ser que si te quedaste a ver con los cuates y quieres impresionarlos, ahí está la forma de que le llegues con una pizza de corazón, imagínate ahí con los cuates. O una pizza normal, la tradicional, ¿no? Igual, ¿por qué puede no? Ser. Alócate y haces un balón de fútbol americano. Chef, oye, creativo se pone. Oye, es que me hiciste hacer un corazón y no, yo quiero hacer un balón de fútbol americano, pero no. No, que el corazón, que no sé qué. No, yo quería, pero no me dejaste. Chévere, nunca lo mencionaste ahorita. Sí, la verdad. No, pero la verdad es que dice, y si lo hago medio kilo de harina, se le pone un huevo, nos pregunta por acá con Simoguel. Le puedes poner igual el huevo, nada más que le vas a bajar más a el agua. Si ves, te estoy pidiendo la mitad del peso de la harina. Si le vas a poner el huevo a medio kilo, en vez de 250, más o menos estás poniendo unos 200 mililitros.
Nos dice por acá, chef, nos pregunta Ana Rosa Martagón, ¿puedo usar harina de todo uso para hacer la pizza, chef? Lo mejor sería que sea la del abuelo, ¿para qué te miento? Pero sí, el chiste es que tenga un poquito de proteína para que tenga ligeramente más gluten, más elasticidad en ese aspecto. No es como un pan, pero sí, si tiene más proteína, me conviene más al final. Como luego sí la tienes que, digamos, formatear en cierto modo, sí te conviene que tenga más proteína. Pero inténtalo, nada más que te va a salir como una pizza como muy suave. Y, ¿cómo te lo pongo? Te fermenta y se poncha muy fácil, mejor dicho. No te va a quedar así voluptuosa. Nos pregunta igual Lucecita Sánchez Villatoro, chef. ¿Se le puede agregar a la masa manteca vegetal? Exacto. En vez del peso que te dije de aceite de olivo, ponle manteca o mantequilla o margarina o hasta aceite de girasol, canola, coco. Bájale, bájale. ¿Vieron cómo le estoy añadiendo? Oye, fuerza, cosa, ¿no? Rara, sí. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Generalmente nunca puedo hacer eso. Bien, chef, ya está evolucionando. Exacto, ya. Lo dice por acá Mónica Trejo. Gracias, chef, lo intentaré. Nunca le pongo el huevo. Sí, si ves, hasta se ve ligeramente amarilla. Sí, esa sería la ganancia. Ni siquiera sabe, porque es bastante harina lo que estamos ocupando. Pero sí te va a dar otro color. Mucha gente nos preguntaba acerca del agua, chef. Que si tiene que ser tibia, tiene que ser fría o tiene que ser caliente. Al tiempo. Sí, yo sé que a veces te dicen que un poquito tibia para que fermente más rápido, pero la verdad mejor hazlo con un poquito de tiempo, porque si le pones caliente pero está un poquito pasada de caliente, te tarda más en fermentar o hasta puedes matar a las levaduras. Fría te tarda demasiado en fermentar un la masa. Por eso, así como la tengas del garrafón, si no sé, la tienes en la cocina y está ligeramente calientilla, tibia, está bien. Mientras no rebase los 40 grados, está bien. Ya tenemos 600 personas conectadas, chef. Tenemos perfecto. Que llegar a 700, ¿no? Oye, hay que romper récord. Sí, sí, claro. Recuerden que romper récord. Casa Santos Lugo se encuentra en Mérida y Campeche. Sin embargo, hacemos estas transmisiones todos los viernes a las 3 de la tarde en directo desde nuestra página de Facebook. Ahorita nos encontramos en una de nuestras tiendas que es en Ciudad Cauquel, aquí en la ciudad de Mérida. Y pues ustedes pueden conectarse para ver el proceso paso a paso. Recuerden que exacto. En la mañana subimos la receta con los ingredientes y cantidades para que ustedes puedan concentrarse en el modo de preparación. Si es la primera vez que nos visitan, cuando termine el video pueden ir a ver lo que viene siendo la receta en la página de Facebook y la encuentran como Casa Santos Lugo. ¿Okay? Sí, no, de todas maneras al final siempre pasamos unas fotos de lo que se hizo y se le pone el link allá en las fotos, ¿no? ¿Vale? Así es, chef. Igual, para que nos sigan. O sea, entre más seamos, mejor para ustedes. Más nos van a pedir que hagamos más cosas, más increíbles. Así es, de hecho hay mucha gente que nos ve de varios lugares y hay mucha gente que ha venido a visitarnos desde lejos, chef. Ha venido a tomar asesorías a los cursos, han venido desde Tabasco. O luego que vienen y tienen familiares aquí. En la ciudad de Mérida, sí. Exacto, vienen por un mes y todo eso. Oye, pero es que los vi por internet, me interesó y sí, he tenido dos, tres que vienen al curso. Y tú, órale, sí, llegamos. Pedro Moreno Mendoza, saludos desde Campeche. Saludos. Siempre estoy pendiente de sus transmisiones y copiar las recetas y hacerlas. Perfecto. No sé si notan, perdón David, que ya se ve elástica, ¿sí? Ya se empieza a ver uniforme, todavía me falta un poquitito de líquido, pero notan cómo me ha despegado y se ha juntado todo, no se me ha pegado tanto en las manos, no debe de hacerte chiclosa en sí. Por eso, lo que les decía, si has lavado a mano, haz de cuenta que estoy ahí con un calcetín, una playera. Es muy importante hacer esta técnica, chef. Sí, esto es lo que va a activar el gluten, lo que le va a dar elasticidad. De aquí, te digo, de la pizza yo sí me atrevo a hacerlo a mano, en vivo, porque no tardas tanto como tal. Llegas más o menos fácil. Se escucha cómo va quedando chiclea, la masa. No vayan a creer que somos nosotros aquí con el chicle, no, es la masa, créanme. Nos pregunta Dominica Chuk, ¿cómo es la levadura fresca y si quiero que el pan esté esponjoso? Okay. Bueno, ¿el pan para pizza?
pan para... ¿Qué quieres? Un pan pizza. Digamos que es como el tipo, diciendo marcas, la que está más gordita. Haz de cuenta que lo que vayamos a ir haciendo, yo que te sugiero, que le pongas como un gramaje más alto, unos 50, 70 gramos más de lo que yo te vaya a decir al rato. Y antes de que la vayas a armar, porque te voy a dar dos opciones de que la dejes crocante o suave, la vas a dejar fermentar. Haz de cuenta, tienes tu disco y antes de empezarla a ocupar, la dejas unos 10 minutos para que leve más, se fermente ya formateada y la vas a poder hacer como un pan pizza. Hola, soy Gustavo de la Cruz. Saludos a mis hijos allá en la ciudad de Mérida. Un saludo. Saludos. Ok. Carla y Carmen, un saludo. De aquí ya logré una elasticidad. Está elástica, pero no la quiero hacer, con un punto de malla. Nada más que sí tenga elasticidad. Ese es el punto que yo ando buscando. ¿Sí? No quiero un punto de malla, solo que sí sea elástica. Si vieron, sí, como que se chiclea, si podría decir algún término. De aquí la voy a hacer bolita y la vamos a fermentar. Obvio, como no tenemos el tiempo de dejar fermentar mucho. ¿Y cuánto tiempo debe ser de fermentar, chef? Que doble volumen. Ahora sí que no me gusta dar tiempos porque son irregulares. Depende del calor que haya en ese momento. Entre más calor, digamos, un poquito más rápido. Pero también si estás en un lugar que... Por ejemplo, nos ha tocado aquí más de 40 grados. Puede ser demasiado rápido que se te sobrefermente si te digo un tiempo. Nada más que doble volumen. Yo ya había hecho una. Ahí sí se ve, ¿no? La diferencia. Espérenme, para que se vean mejor, tú le quito el plástico, ¿verdad? Pero no me dice nada David. Y ¿esa madre se puede hacer para bolillo, o telera, o virote? Nos preguntan. ¿Podrías lograrla? Una, tiene demasiada grasa para un bolillo o virote. Dos, no la tengo tan elástica como para hacer un tipo de pan. Sí, por eso así como que... Así es, recuerda que la receta que está dando aquí el chef es solo para masa para de pizza. ¿Qué es. Más puedes hacer con ella? ¿Han visto los palitos de pan en sí? Esos que luego venden, uno que empieza con W y termina en under. Le recordamos a todas las personas que están preguntando por allá acerca de los ingredientes. Si no nos siguen en la página de Facebook, les invitamos a que nos sigan. Nos pueden buscar como Casa Santos Lugo. Recuerden que ahí tenemos recetas, tenemos todos los ingredientes. Y pues obviamente hacemos las transmisiones en vivo. Y si se le dan seguir y me gusta, ya el Facebook les va a estar avisando cada vez que hagamos las transmisiones en vivo para que no se las pierdan. Exacto. Digamos que ya le dimos el tiempo de fermentación, que doble volumen. Y yo voy a pesar para una pizza lo que nosotros sería grande. Sí, te voy a enseñar el disco como tal, permíteme tantitito. De este tamaño, que son, si no mal recuerdo... Te voy a quitar la duda bien. No te la voy a quitar en este momento. Pero es la pizza grande, la de la caja que te llega a ti, la grande. Este es el tamaño, ahorita te digo bien el diámetro, se me fue en este momento, pero con gusto ahorita te la quito. ¿Cuánto yo peso para una grande? Estos son aproximadamente, no es cierto, no es aproximadamente, son 600 gramos en sí. ¿Qué tanto más le puedes meter? Puedes meter hasta 700 gramos para que te quede más gruesa. ¿Qué tanto de mínimo? Yo lo he hecho hasta de 450 gramos, pero sí te queda muy delgadita, ¿sí? Por eso, ¿te gusta la pizza delgada? ¿Te gusta la pizza gruesa? Ese sería como que la variación de 450 hasta 700 gramos. Sí es una variación importante. Yo aquí ya la tengo pesada. ¿Qué voy a hacer? Ya le voy a empezar a dar formato. Aquí hay dos formas de cómo apoyarte. Una, puedes tener un poco más de harina a la mano, como yo, o puedes agarrar un poco de aceite y untarlo, ¿sí? Va a depender ya de tu gusto. ¿Qué es lo que he visto? Cuando le pones aceite, queda como más crocante de la parte de afuera, pero también si se empieza a humedecer de más, se te hace un poco más chiclosa. Y con la harina lo que hace es como que se reseca más,
te hace una costra delgadita, crocante, pero siempre está suavecita, ¿ok? Visualmente es lo que he podido ver y también he podido sentir a la hora de hacerlo con una y con la otra. Extendemos con un poquito de harina. Yo aquí me voy a apoyar con un rodillo, o como en mi casa le dicen, a manzamaridos. Sí, no sé por qué, solo sé que así le dicen. ¿Por qué le dicen en su casa manzamaridos? No sé, pero yo me traje el de mi casa, así que ya no me están amansando, así que no hay ningún problema. De ahí nos pregunta Eda Ena Ceballos que si esta masa se puede utilizar para calzones, chef. Sí, de hecho un calzón es una pizza más o menos doblada a la mitad. ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita que ya le estemos armando, me vuelves a recordar de la pregunta, uh-huh, para que te diga en qué paso cambiaría, pero técnicamente es la misma masa. Nos dicen por acá, saludos, excelente día y muy buena explicación, chef, muchas gracias. No, ¿de qué? Janet Uriza, saludos. Gloria Costa nos pregunta como para cuántas pizzas son los ingredientes. Un saludo. Disculpe. La de la masa, buena pregunta, discúlpame, David, para que no se me olvide. No, la masa que te di, te van a salir dos pizzas grandes y una personal. Bueno, sí, es que tenía la respuesta muy a la mano. Y antes de que se me olvide, David, te la puedo dar. De aquí, si ven, trato de darle la forma redonda. Ahí nuestros amigos, los pizzeros, de a diario lo hacen, la verdad, lo hacen hasta más rápido que uno, no te voy a mentir. ¿Yo qué estoy haciendo igual en este momento? No sé si David me apoya ahí diciéndoles cómo se escucha que se aplasta el aire, se oye pss, pss, de repente por ahí. Vamos a ponerlo que escuchen. A ver si todavía se escucha porque ya sé que vayas. Parece que estoy aplastando ratoncitos. Ahí, José David, no te voy a llenar todo de harina. Me vas a querer cobrar la tintorería después. De ahí. Luego le pasamos la factura. No se crean. Y nos dicen por acá, hola desde el sur de Veracruz. Saludos, soy Juan, ¿me puedes mandar ingredientes? Juan, en la página de Facebook lo puedes encontrar. Recuerda que esos videos los hacemos todos los viernes a las 3 de la tarde. Y la receta con ingredientes ya la tenemos en nuestra página de Facebook. Adelante, chef. Perfecto. Notan que yo la estoy dejando un poquitito más alta o fuera de lo que es mi molde, ¿sí? Generalmente lo haces también para dar las orillas. Y la otra no la he despegado todavía ahorita. Quiero que vean cómo la tengo aquí sin despegar. La despego un poquitito. Por eso no sé si veían que la estaba aplastando, bueno, estirando, mejor dicho, y le daba vueltas y le echaba un poquitito más en el punto de la medida. Y aquí yo ya juego con el formateo, pero vean que nada más la despegué y agarró la medida de la charola. Nos pregunta Silvia Ocaña si no se le pone azúcar, chef. ¿Azúcar? ¿Le puedes poner? Sí, sí se le puede poner, solo para acelerar el proceso de fermentación. De hecho, creo que sí les puse ahí azúcar en mi receta, no me acuerdo bien, pero si la puse es como para acelerar procesos nada más, que fuera más rápido. O sea, no le quita... Ni te da nada. Sabor. De hecho, la sal casi no se siente. Para un kilo darle 10 gramos de sal es muy poquito. La sal técnicamente la ocupas para regular la humedad dentro de la masa. Perfecto, chef. Hasta yo me escuché. Aquí nos preguntan, una pregunta muy buena, que yo creo que mucha gente aquí de la Ciudad de Mérida quiere saber. Y de Campeche también. Pilar Navarro nos pregunta, ¿el lunes abren las sucursales de manera normal, chef? Sí, el lunes abrimos de manera normal. Nosotros trabajamos, nada más 25 y primero de enero. Son los únicos días que te puedo decir que descansamos. Así es, recuerden que todas las sucursales, todas las sucursales de la Ciudad de Mérida, incluyendo la ciudad de Campeche, van a estar operando de manera normal en los horarios acostumbrados hasta las 9 de la noche que cierran las tiendas y abren a las 8 de la mañana. Exacto. Así que mañana no se les olvide, el lunes abrimos de manera normal para que ustedes puedan ir a las tiendas. ¿Crees que es domingo, David? ¿Qué pasa? Lo siento, chef. No es cierto. De aquí, ¿cómo le hice el formato de hacerla un corazón? Le partí un poquitito aquí en medio, como unos, 5 centímetros,
y le estiré un poquitito la contrapunta, nada más. Y si ven ahí ya se hace como un par de curvas. Que nos preguntan uh-huh. del calzone, chef. Del calzone. Digo, todavía no te lo explicaba por eso, pero haz de cuenta que en vez del corte, aquí ya puedes empezar a picarla para que no infle demasiado. Con un tenedor, ¿no? Exacto. Y vas a rellenar solo una mitad. Te vas a poner su salsa, el ingrediente que tú quieras. ¿No? Y como si fuera una empanada, ¡pum! La doblas y la pegas perfectamente. Aquí si puedes, hasta le pones un poquito de humedad para que se peguen bien las dos orillas. La pones y la mandas... Bueno, te miento. Yo personalmente me gusta dejarla fermentar unos 15 minutos también. Aún ya doblada y pegada, la dejo fermentar 15 minutos para que cuando salga, salga así bien esponjosa. 30 minutos, chef, así es. Ah, ok. 30 minutos, sí. Okay. Adelante, chef. Ok, de aquí ya la corté. Vamos a darle el formateo. Como te decía, vamos a empezar a enrollar un poquitito. Como si estuviéramos metiendo nada más las orillas. Ya cuando empiece a llegar a la punta inferior de lo que sería mi corazón. ¡Ay! Oh. ¡Qué bonito me escuché, Dios mío! Hasta yo solito me estoy enamorando, Dios mío, no lo puedo creer. De aquí ya le empiezo a dar más curva. No sé si notan que ya lo hice una punta como tal. Uh-huh. Va de nuevo. Empiezo a cerrar primero como si fuera una orilla normal. Orilla normal. Ta. La voy a hacer más rápido. Y aquí es donde ya la cierro para que empiece a tener más forma. De ahí, si puedes ayudarte o quieres, pon un poquitito de huevo para que también las orillas empiecen a agarrar más color. El huevo nada más está batido ligeramente para pegarlo. Y le vamos a poner ajonjolí también a las orillas. Chef, y antes de, bueno, ahorita que siga con el proceso, sí, vamos a recordarle a la gente, muy importante, pues queremos invitarlos a todos los vecinos que se encuentran cerca de la Plaza Comunitaria Plaza Santos Sur, a que nos acompañen el día de mañana, chef, porque va a ser un día muy especial, donde Casa Santos Lugo junto con la mejor 90.1 FM estarán patrocinando el evento Cocinando en Pareja, en el cual tendremos a 10 parejas, chef, participando, que deberán preparar ante todos los asistentes un pastel. Obviamente ganará la pareja que prepare el pastel pues obviamente que más se asemeje al modelo que nuestro chef, en este caso el chef Gabriel Cámara, va a estar acompañándonos. Wow. Pues obviamente les va a estar proporcionando. Y pues todo esto es como parte de la primera etapa de la eliminación del concurso La Mejor Boda, segunda edición, el cual la pareja ganadora estará recibiendo como premio la boda de sus sueños. El evento se llevará a cabo el próximo sábado, 1 de febrero, es decir, el día mañana. De mañana a las 12 del día, en la Plaza Comunitaria Plaza Santo Sur, ubicada en la avenida 86 por 171 Emiliano Zapata Sur, número 3. Ahí estarán acompañándonos nuestros amigos locutores de La Mejor 90.1 FM. Así que no se lo pierdan, vayan a la plaza, de verdad, se van a divertir muchísimo. Vamos a estar allá con sorpresas y con muchos regalos. ¿En el número 3? En el número 3, así es, chef, por supuesto. Está genial ese número, ¿no? Número 3, ¿no lo había escuchado nunca? No. Y hablando de números, chef, también queremos recordar a nuestros amigos uh-huh. sobre nuestros cursos. Ok, por allá nos comentaban acerca de los cursos que teníamos en nuestras salas. Les recordamos a todas las personas y a todos los amigos que nos ven, que radican en la ciudad de Mérida o de Campeche y que nos siguen, que todas nuestras sucursales y tiendas cuentan con un asesor técnico y una sala de capacitación a su disposición, enfocada a que ustedes puedan aprender de una manera rápida y práctica para preparar sus propias recetas. Tenemos cursos cada semana de martes a jueves, horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en las sucursales Portales, Oriente y Cauquel. Y en la tarde tenemos el horario de 4 a 8 en todas las demás sucursales. Nuestros cursos son demostrativos y tienen un costo de 145 pesos, chef. ¡Wow! ¿Tan barato? 145 pesos, ya los materiales están incluidos, el cupo es limitado, por lo que les sugerimos que se inscriban lo antes posible. Sí, pueden consultar el calendario de los temas en nuestra página de Facebook. Exacto. Y en nuestra página web, o solicitarlo en su sucursal más cercana con nuestros asesores.
Permiso de gobernación, entonces. Así es, chef. Así es, ¿cómo no? Nada más te faltó esa parte, David. Ya casi, chef, ya casi. De aquí, en lo que David estaba haciendo, pues ahora sí que todas las explicaciones de lo que vamos a tener este fin de semana y de los cursos, yo lo único que adelanté es terminar darle el formato de corazón y con un tenedor que me hicieron favor de pasarme aquí producción, la mejor producción del mundo, picarla. ¿Para qué la estoy picando? Para que no te infle tan deforme. No sé si han visto que de repente hay pizzas que le sale una bola por acá, otra por allá, todo eso. Lo mejor es de que uno, la aplastes bien y dos, la piques de buena forma. Y la otra, tener el horno a más de 200 grados. Una pizza a 180 grados te va a dar una pizza aguada como tal. ¿Sí? De ahí le puse un poquitito de huevo en la orilla. ¿Por qué? Vamos a ponerle un poquito de ajonjolí. El ajonjolí yo lo tengo, tiene un precio de 40.25 el empaque de 500 gramos. Vamos a poner más o menos lo que son 30 gramos. Aquí es un poquito más o menos al tanteo. ¿Por qué? Porque no son 30 gramos, puede ser que sea más, depende cuánto vaya a pegar aquí. Pero yo, para que puedas empezar a costear bien una receta, vamos a estandarizarlo en 30 gramos. Mucha gente nos pregunta, chef, que si la pizza se puede rellenar con la orilla de queso. Sí. Y que si se puede usar Filadelfia o cuál es el queso que más recomiendan. El del abuelo José, no hay otro. Te puedo decir, sí, Filadelfia está bien, ¿no? Pero el del abuelo José, ponlo, acrémalo tantitito, le pones que su sal, su pimienta, cebollita, perejil o cilantro, no sé, un poco de chile. Lo acremas, lo pones en una duya, que no quede aguado, solamente que quede suavecito. Y no sé si vieron que empecé a doblarlo un poquitito. Antes de doblarla, le pones el queso y la vas vas doblando. Doblando, nada más que sí te va a salir más caro, ¿sí? Ahorita checamos eso. De aquí, rápido, dos cosas. ¿Tú la quieres más crocante o la quieres un poquitito más suave? Si la quieres más crocante, sería ponerla así, digamos que en ciego, cocer en ciego, unos 15 minutos al horno, la sacas y la vamos a terminar de jugar en sí o de rellenar como tal. O la otra es hacerla directo, te va a salir una pizza un poquitito más suave, ¿sí? Con una textura todavía más suavecita, de esas que vas a agarrar y como que se pandean un poquitito, ¿ok? Nosotros por tiempo vamos a hacerla en cuestión de ya empezar a armarla, ¿ok? Nos dice por acá, Lilú de Puerto, dice, saludos, chef. Salud. Ya sé que me voy a regalar este 14 de febrero. Una Muchas pizza. Gracias, nos dice eso por acá. Es todo. Eso es y dice, todo. Nos preguntan otra vez acerca de las orillas. Dice, el relleno Guadalupe Fernández, para rellenar el queso Filadelfia en la orilla, ¿cómo le haría? Ya, dimos de ya ves que te explicaba rápido. Lo puedes acremar un poquitito, ponerles ahí saborizantes. Y con una duya empiezas a poner aquí y como que lo vas cerrando. Lo vas cerrando. Ok. De aquí, yo les pedí una salsa Hunt's, que es de las que tengo aquí en tienda, que tiene un precio de 21.40 centavos. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar 120 gramos, más o menos la tercera parte. Aquí lo interrumpo, chef, nos mandan un saludo por acá. Dice Juan Manuel Parra Barrero, nos dice, hola, Juan Parra, hoy es mi cumple, chef, un cliente de Santos Lugo. Pues si me puede mandar un saludo, le sigo al 100. ¿Cómo? Ah, ya. Juan Manuel Parra. Manuel Parra, muchas felicidades, que te vaya muy bien, Juan Manuel Parra. Saludos, abrazos. Juan, un saludo, esperamos que estés... Que estés disfrutando la... En un día feliz. Es todo lo que puedo cantar. Pues un saludo a Juan que nos está viendo y pues le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo que y esté todo. Disfrutando su día y pues esperamos que pueda hacer esta receta en su casa, ¿no? Para celebrar su cumpleaños. Exacto. Ahí en la noche. Nos preguntan por acá o nos decían, chef. Dime. Es que hace rato que me pasaron producción los mensajes, tuvo una descarga eléctrica muy fuerte, casi me sacudió. Sí, sí. Pero mira, pero te despertó bueno. Ya. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede precocer para que quede crocante, chef? 15 minutos, más o menos. 15 minutos. Que tú veas que ya se vea doradita las orillas y ya se vea seca la parte del centro. ¿Ok? De aquí, te decía que son 120 gramos de salsa Hunt's. Le vas a poner una pizca de orégano. El orégano yo lo tengo a 15 pesos, los 150 gramos. Es una bolsita.
en sí, un toquecito de pimienta, más o menos yo te dije ahí, son 2 gramos los que yo te puse. La pimienta yo la tengo en 8.70, lo que es el medio kilo, ¿sí? Y una pizca. Esta salsa es la salsa pomodoro tradicional. Yo también vendo la de pizza, pero si vas a hacer en casa, yo la vendo de 3 kilos, es demasiado para ti. Entonces esta de medio kilo te van a salir casi 3 pizzas. Lo que vas a hacer con la salsa, con la masa que te dije hace rato. Ok, 120, vamos a empezar a estirarla por todos lados. Aquí el chiste, ¿cuál es? Que no te quede muy mojada la pizza. El chiste es de que quede como bien humectada, vamos a decir. Que se quede pareja, que no se vea unas partes secas y otras muy húmedas. No, lo más parejita, que no se vea encharcada, digamos, una terminología. ¿Ok? Por ahí nos comentan, chef. Dime. Qué hermoso corazón. Raúl Acosta, chef. Dice por acá. Luego puedo ver la repetición. Por supuesto que sí. Recuerden, claro que sí, que todos los videos se quedan en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan verlos posteriormente. Recuerden que la receta la tenemos en la página de Facebook y una vez que tengan ustedes la receta, la descarguen, la impriman o la pongan en su tableta, en su teléfono, ya se van directamente a ver la repetición de este video y a Exacto. seguir el proceso con las indicaciones del chef. Como saludos a todos los que están haciendo la receta en ese punto. Ok, de ahí, ¿yo qué te sugiero? Toda pizzería tiene su estilo, pero digamos que yo te sugiero que pongas primero el queso, porque es lo que va a dejar que se pegue todos los demás elementos, ¿sí? Yo te pedí ¿cuánto? Te pedí queso chihuahua pizzero, te pedí 200 gramos. Aquí me equivoqué en mi precio, acá lo tengo. O sea, el mozzarella, ya se me fue mi precio, ¿dónde lo tengo? Bueno, te voy al que tengo más a la mano. Queso chihuahua pizzero, chef. Ajá. Nos viene costando 84.75. Sí, ya me acordé. Soy buenísimo, Dios mío. Vamos a poner los 200 gramos que yo ya tengo a la mano, pero voy a dejar, digamos, como un puño al final. Por acá nos dice Mar Madera, chef, usted es muy guapo, muchos saludos. Muchas gracias. Henry del Carmen Ceballos Moreno, saludos, chef, muchas gracias. Saludos. Rubí Acosta, dice, qué hermoso corazón, nos dice por acá. Gracias. Rosaría Pacheco, chiste, saludos, chef Héctor, nos dice por acá. No, son mis mal chistes. Rosa Lazar nos dice, una pregunta, ¿me puedes regalar esa pizza, chef? Híjole. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Ajá, recuerden que los viernes, ya se los voy a adelantar, los viernes realizamos una dinámica al finalizar la transmisión. Y esto es que regalamos todo lo que se prepara. Así que, bueno, tenemos dos opciones. O, opción A, le regalamos la pizza, se la llevamos hasta su casa. Ajá. Obviamente no va a estar 100% caliente, por no. Obviamente cuestiones de tiempo. Sin embargo, se las podemos llevar. O, opción B, regalamos un pase para doble el curso, para que puedan entrar al curso de, no sé, tú dime. Tú comida dime. Urbana, chef. Ya que está. Va a ser de esta semana de que esta viene, semana la que otra. Le sigue. Exactamente. En sí. Así que si ustedes son de Mérida y si ustedes viven en Mérida y están viendo esta transmisión, allá que comenten, por favor, qué es lo que quieren. A, pizza, o B, curso. Pase doble para el curso de comida urbana, que allá les van a enseñar a hacer alitas, curso, hamburguesas. Para que yo coma, curso. Pizza. No es cierto. Ahí así que ustedes decidan. Curso, pero bueno. Curso, no es cierto. La otra cosa que estuve añadiendo es el nuevo queso que tengo aquí en casa. Es el nuevo queso de parmesano. Sí. De Galani, así se llama la marca. Estoy ocupando 250 gramos. El precio está en 217.80. Y aquí lo tenemos para que lo puedan ver. Galvani 217. Este es un queso nuevo que tenemos. Nuevo, la verdad. Es parmesano y la verdad es muy recomendable. Exacto. Muy rico, muy delicioso este. ¿Por qué quise poner los dos quesos en sí? El queso parmesano es ligeramente más saladito que cualquier otro queso y el queso mozzarella,
el que te dicté hace ratito, es un poquito más suave. Entonces le estoy dando más sabor a uno y consistencia con el otro, ¿ok? Bueno, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo mis bases de queso. Son medio tramposos, ¿sabes? Pizza, pizza, luego pizza y curso. No, los dos, pizza y curso. No, uno nada más. Uno el otro. Sí. Nos pregunta el neoliberalismo Kenny, ya se acabó. Kenny Wicap nos pregunta, chef, si se cocina en horno de leña, ¿cuánto tiempo cree que deba estar la pizza para que pueda cocinarse? Igual, tu horno de leña, ya ves que tienes que dejarlo bien caliente. Técnicamente llega a 300 grados cuando está a rojo vivo. Déjalo unos 20 minutos, 20 minutitos nada más. Ok, ya rápido. Yo aquí ya adelanté un poquitito esta parte. Vamos a cocer lo que es el... La carne para carne pastor. Carne para pastor. Que igual vendemos sí. En las sucursales. Exactamente. Y el precio está al revés, pero está a 80 revés. Pesos. Mira, eso lo pueden conseguir 0, 0, en todas 0. Las 0. Tiendas. 8 lo pueden conseguir en todas las sucursales. Ahí lo pueden encontrar. Ajá. Este precio es por kilo, ¿eh? Exactamente. Aquí cada paquetito más o menos son 430, 500 gramos. ¿Sí? Yo te puse en la receta medio kilo. Acuérdate que yo te la di para dos pizzas. Ya adelanté un poquitito porque eso nos iba a quitar un poco de tiempo. Igual estoy poniendo tocino. Yo te estoy pidiendo 150 gramos. Pero yo que te estoy pidiendo ahora, puedes ir con las chicas de salchichonería y que te den el tocino grueso. Más o menos van a ser como una o dos rebanadas gruesos. Lo picas en cubito y lo vamos a poner a dorar en sí. Porque no te sugiero que dejes la carne cruda y se la pongas en crudo a la pizza. Porque es muy poco tiempo como para que se seque bien. Sí se va a cocer, pero va a dejar mucha humedad. Entonces lo mejor es que la cuezas un poco allá, le pongas el tocino, agarren sabor los dos y lo vamos a añadir a nuestra pizza. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más de tocino. También te estoy pidiendo aquí jamón del Mini Toy, que es este que tengo aquí. El precio de kilogramo está en 84.13. Perdón que lo haga así, pero es que está pesado. Son como 3 kilos aquí. Este sí no lo voy a dorar ni nada por el estilo. Nada más lo vamos a empezar a agregar. Igual le pedí a mis amigos de salchichonería, a todas mis amigas de salchi también, que me lo cortaron un poquitito más grueso para que yo pudiera cortarlo en cubos grandes. Igual, si no te gusta el jamón tan grueso en ese sentido, sí lo puedes ocupar en tiras pequeñas. Digamos, aquí ya tengo la carne, creo que le puse toda la primera. Le ponemos más, pero por tiempos vamos a acelerar. También te pedí piña, si no mal recuerdo te puse 200 gramos, la piña yo la tengo de 800 gramos a 29 pesos, soy buenísimo con los precios. Le vamos a poner los 200 gramos, que sería como la tercera parte en sí, para que le dé ese toquecito dulce a la pizza. La piña ya viene cortada, no tienes que andar ahí ya después cortarla. Pilar Navarro dice, delicioso el Mini Toy, qué rico, chef, muchas gracias. Perfecto. Y por último, un toque fresco. Te pedí cebolla y pimiento morrón, ¿no? Sí, así es, chef. Aquí, el truco nada más, para que tu cebolla no se queme y se hace nada más, se hace toda chiquita, lo único que hice fue cortarla en rodajas y ponerle un poquitito de aceite de olivo, ¿sí? Igual esta lo corté en tiras, que es el pimiento morrón. De misma forma, aceite de olivo, para cuando esté en el horno no se vayan a cocer nada más y a resecar y se hacen todos chiquitos, ¿no? Se ve más fresco en sí. Ese toque del aceite de olivo te va a dejar de que la... Porque podría ser, no sé, vamos a decir, chiles en sí. Puede ser champiñones que no sean enlatados. Los puedes poner de la misma forma y van a quedar un poquitito más frescos que si los agregaras así en seco. ¿Sí? Añades, se la pones, lo que tú quieras. Y te acuerdas que te dije que guardaras un poquitito más de queso para la parte de arriba.
No sé, díganme cómo se ve. ¿Les gusta, no les gusta? Bien, mal. No hay ruido, ni de producción, ni nada. Chiste. Ya nos van a excomulgar, ¿no? No, no. Es cierto. No, sí se ve muy, muy bonita, chef. Muy, muy. Digo, hubiera estado mejor el balón. Así ya, el balón de fútbol americano, pero. Ok. De aquí, como esta ya es una cocción, ya digamos de forma, aquí sí me voy a tardar entre 20 y 25 minutos. Va a tardar más o menos, depende de tu horno. Yo te estoy pidiendo que sea arriba de 200 grados. Pero en casa, cuando yo echo pizzas, como es un horno normal de casa, de una estufa normal como todos tenemos, tarda hasta media hora. Y no le pongo a 200 grados, le pongo en el máximo de lo que es mi horno. Como las, digamos, en las instalaciones son diferentes a las que yo tengo aquí, no llega la temperatura de 200, siempre llega como a 190 y sí me tarda eso para que me quede crocante. Digamos, ese es como el tip que te quiero dejar para que te queden mejor tus pizzas. No sé, ¿qué nos dicen ahí, David? Nos están comentando, chef. Dime, que dime. Están poniendo que cursos. Quieren curso, que la gente quiere curso. Algunos dijeron que pizza. Yo vi que dijeron que se coma la pizza el chef. Que de se hecho, eso dijeron buen provecho, chef. Que porque está muy guapo que se la coma. Entonces, que la pueda disfrutar esa deliciosa pizza. Que de parte de todas las fans, perfecto, le quieren regalar esta pizza de corazón para que pueda degustar el día de hoy. Ahora sí que la cuestión fue pizza de mi corazón para usted. Sí, de mi. Chef, qué romántico, Dios mío. Sadie Méndez nos dice, producción se quedó sin palabras, definitivamente. Digo, hacer este tipo de pizzas, piensa uno que es muy difícil, chef. Y muy sencillo, son, ¿no? Son pequeños pasos, nada más aprenderlos a hacer, tener ese ánimo de querer quitarte ese miedo a hacer algunas cosas y ya. Lo pones hasta en la caja. La caja también la vendemos, es estilo Florencia, de $4.99 el precio. Y hasta listo. Se le puede escribir acá una frase muy bonita. Ya ven que ahora está de moda mandar desayunos y cositas así. ¿Por qué no llegas ahí con la novia ese día? Te disfrazas de repartidor de pizzas y... ¡Hola! ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Y pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! Que si no te dice que no, pues mínimo ya le diste de comer ese día. Así es, y ya tienen ahí en lo que viene siendo una deliciosa pizza de corazón. ¿Cuánto se fue al horno? ¿Cuánto tiempo, chef? 25 minutos, y les vuelvo a repetir, va a depender también el horno que tengas en casa, el tiempo como tal, pero nada más. Ahora, rápido el costeo. Creo que ya les dimos toda la receta y todo. ¿Cuánto me costó a mí toda la receta en sí? Aquí, mira, producción, muchas gracias. Déjame, me pongo de acuerdo, ¿cuál es cuál? ¿Para qué? Los dos tienen los precios. Bueno. Ay, soy nuevo en esto, se nota, ¿verdad? Bueno, acuérdate, la harina, la sal, el huevo, el aceite, la levadura y el agua que fue para la masa, ¿sí? Más la salsa para, ahora sí que el relleno, orégano, sal, pimienta, queso chihuahua, queso parmesano, pastor, tocino, ajonjolí, jamón, cebolla y pimiento morrón, todo lo tenemos ahí un poquitito ya con los precios. ¿Cómo se hace? Yo te di una medida de harina. Bueno, vamos con otra, que la harina es muy fácil. Te pedí un kilo, el precio del kilo está en 8.90. Ocupaste el kilo, si sumas toda esa cantidad del precio de compra. Así es, muy importante, uh-huh, amigos. Recuerden que los precios que estamos proporcionando en el caso de la pizarra son los precios del producto que estamos utilizando. O sea, exacto, solo el gramaje que estamos usando. La arena, obviamente, la harina te cuesta $8.90 y el tocino te cuesta $14.76, pero nosotros les ofrecemos el precio del costeo, ¿no, chef? Exacto. Por ejemplo, vamos a la levadura, que la tengo aquí a la mano. Yo te pedí 10 gramos. El precio de 125 gramos está en $24.60. Tenemos que hacer una regla de 3. ¿Cómo se hace una regla de 3? Si tú sabes que 125 gramos te cuesta $24.60... quieres saber cuánto te cuestan 10 gramos, multiplicas 10, que es lo que estás ocupando en tu receta, por el precio en sí de lo que compraste, que fueron los $24.60, y lo divides
entre lo que compraste, que fueron 125 gramos de levadura. ¿Cuánto te sale? 1,97 centavos. O sea, nada más ocupamos de esos 24, 60 pesos, un peso con 97 centavos de levadura. Así es, y obviamente el total de esta receta es de 88 pesos con 81 centavos, exacto, ¿no, chef? Esta nada más. ¿Sí? Si sumas o haces el ejercicio como lo tienes en la página de internet, te va a salir como el doble. Pero recuerda que yo te dije que te van a salir dos pizzas en sí. ¿Ok? Entonces, 88 con... ¿Perdón? 81. Con 81. Es el precio que te sale hacer esta pizza. Es el costo. Ahora sí que bien su nombre es costo. Ahora, precio. Precio es a como tú lo vas a vender. De ahí se tiene que ver varios factores, pero lo más fácil es o multiplicas por 2.5 o multiplicas por 3. Es lo más sencillo, ¿sí? No soy contador ni nada por el estilo, pero es lo que te enseñan un poco en la escuela, a sacar un poco de precio, porque hay que sacar utilidad, que tienes que ver lo del gas, que tienes que ver si rentas, o sea, son otros temas de contabilidad que no vamos a estar aquí trabajando, pero sí puede ser una forma de multiplicas por 2.5 y por 3 y ya te da un precio. 3 por 8, 24, 240 pesos que te pueda costar. Si crees que está muy alto, multiplícalo por 2.5 y le vas a dejar un margen de utilidad un poco más baja, pero utilidad al cabo. ¿Ok? Así es. Bueno, chicos, ya la gente vemos que está mencionando acerca de cursos. Mucha gente está combinado. Cursos. Y no sé si la gente quiere que partamos la pizza para que puedan ver un poquito. Y ahorita nos vamos con nuestra dinámica, chef, ¿no? Sí. Nos vamos con esta dinámica. Producción, ¿me puedes ayudar con un cuchillo? Sí, por favor. Allá, por favor. Sí, para que yo no vea. Sí, si quieres. Ya sabes que tengo mi problemilla de audición. Eso quería preguntar, chef, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahorita vamos a hacer lo que viene siendo... Sí. La mecánica, pero falta el costo de la horneada. Ya está incluido, todo literal, ya está incluido. Está en el 2.5 o 3, técnicamente es lo que te estoy diciendo. No sabemos cuánto tiempo, si en tu horno te tardas 25 minutos hay una variación, si en mi horno son 15 minutos hay otra variación. Es que varía, exactamente, ya varía. Ajá. Digo, dependiendo de lo que tú estés utilizando, en este caso nosotros ya brindamos una receta. Si ustedes le quieren agregar algo más que a ustedes les cuesta un poco más, lo pueden hacer siguiendo obviamente esta misma mecánica o dinámica. Y aquí parto el corazón a la mitad, como lo han hecho a veces. No, no es cierto. Dice Cristina Molina. Sí, chef, que la pruebe, por favor. Ahí está. Ya partió el corazón, chef. El corazón. Una mordida, chef, una mordida. La gente quiere ver una mordida. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso, David? Ni modo, tendré que hacerlo. Permiso. ¿Qué tal, chef? Me va a salir un pedito sola. No, está muy buena. No es porque yo la haya hecho, ¿verdad? Pero... Bueno, pues como mucha gente estuvo por allá comentando acerca de lo que viene siendo el curso, pues vamos a regalar un curso para es un pase doble, que vamos a regalar un pase doble para el curso de comida urbana. Así que vamos a empezar. Recuerden, si ustedes son de Mérida, Yucatán, pueden participar. Así que ahorita les vamos a proporcionar un número, y si estuvieron prestando atención a todo lo que estuvo comentando el chef, ahorita todo. Les va a hacer una pregunta muy sencilla, y esta pregunta pues obviamente va a ser a correlación de las cosas que estuvo mencionando, que estuvo diciendo, ingredientes, productos, cosas por el estilo. Y si ustedes contestan obviamente de manera correcta, van a poder ganarse este pase doble a alguna de nuestras sucursales para que puedan tomar este curso de comida urbana, ¿ok? Así que ahorita les vamos a pasar el número, que se pongan atentos, vamos a esperar que la gente esté lista.
De nuevo hubo toques. Sí, ahí, exactamente. Vamos a dar el número. Mano chef. Extra. ¿Qué es vamos eso? A dar el número. Ahorita vamos a dar el número para que la gente pueda comunicarse. Recuerden que ustedes pueden marcar a este número para participar si son de la ciudad de Mérida, ¿ok? ¿Les molesta si le doy otra mordida? No. Bueno, no es cierto. Ya, el chef tiene hambre, ya, ya. Felicidades, chef, desde Nueva Rosita, un saludo. Erendira Basto, no, no me rompa el corazón, chef. No, nunca en la vida. Bueno, ahí va el número, ahí va el número. Número. Vayan por un celular, vayan apuntando el número para yo que también puedan puedo hablar. Ah, no, yo doy no, el curso. Chef, no. 9992. Ajá. 9992. 9992. 97. 97. 68. 68. 70. 70. Repetimos, 9992. 9992. 97. 97. 8. 68. 70. 70. Vamos a ver si la gente ya empieza a marcar o se comunica con nosotros. Son estos de... Ya se volvieron a dar toques aquí. Sí, efectivamente. Sí. Chef. Una descarga fuerte. Ahí está. Tenemos la primera llamada, chef. La primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Tania Zamora. Tania Zamora. ¿Desde qué colonia nos estás viendo, Tania? De Ciudad Cauquera. Ciudad Cauquera, aquí cerca. Ah, cerca. Excelente. Aquí cerca. Bueno, Tania, el chef te va a hacer una pregunta. ¿Antes has participado con nosotros en alguna dinámica? Esa es una pregunta. No, nunca había entrado a mi llamada. Ah, perfecto, pues felicidades. Esta va a ser la primera vez. Te deseamos venga, mucha Tania, suerte. Venga, venga. Estuviste gracias. Atenta a todo el procedimiento, estuviste apuntando. Puedes llevarte esta pizza hoy. No la pizza, perdón, el curso para. lo siento. Hombre, el curso. Tenías que ser el curso, un pase doble para el curso de comida. Cocina urbana. De cocina urbana. Te voy a pasar al chef. Permítame un momento. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chef. Muy bien, gracias. Bien, bien. ¿Nerviosa? Un poquito. Un poquito. Bueno, ahí te va la pregunta. Okay. Ahora sí que es la pista. Es de lo último que estuvimos platicando. Yo les dije que podías multiplicar por cierto número para sacarle el precio al costeo. ¿Te acuerdas? O sea, por la cantidad que se va a utilizar. A ver, es que... Ajá. Era la cantidad que se va a utilizar por el... No, ese costo. Es el costeo, acuérdate, el precio. Yo les dije, para sacar un precio, multiplica por este número. Era... Ahí está, cerca, lo tienes, dilo. Ya. Lo tienes en la lengua, ¿se te nota? Sí. No, es que lo primero que escuché dijo que por 10. ¿Por 10? No, ahora sí que me vas a matar. Ya me confundió. Ya te confundí, así soy. Como buen hombre, confundo todo. Lo siento, Tania. Ya me están poniendo ahí en un... Córtale, mi chavo, córtale. Perdóname, Tania. Ni modo. La próxima. Ahora, ¿verdad? La próxima vienes por ella, yo te la invito. Tania, pues muchas gracias por participar. Vamos a dar el chance a otra persona. Muchas gracias, hasta luego. Y ya está entrando otra llamada, chef. Órale. Voy a cambiar la pregunta. Sí, claro, chef, por supuesto. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Ana Rosa de Alonso. Ah, doña Ana Rosa. ¿Desde dónde nos está escuchando usted, doña Ana? De la Salvador Alvarado. Salvador Alvarado. Perfecto, ¿ya había concursado con nosotros antes? No, es primera vez. Es primera vez que participa con nosotros. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, ahorita vamos, le voy a pasar al chef, le va a hacer una pregunta diferente. Si usted contesta correctamente, se va a ganar un pase doble para ir al curso de comida urbana. ¿Está lista? Perfecto, ahí sencilla, va. Sencilla, porque creo que sí me manché hace ratito. La voy a hacer más sencilla, discúlpenme. Me dijeron, hola, difícil. La pongo difícil y me regañan. No los entiendo, discúlpame. Ahí te va, fácil. Aparte de corazón, ¿qué te dije que yo quería hacer en la pizza? En una forma. ¿Tiene que ver con el domingo? Aparte del corazón. Ajá, les dije, es que me pidieron el corazón o un... Ay, no me acuerdo. No me digas eso, está súper fácil, te lo juro que sí está súper fácil. Yo cocinando y viendo al mismo tiempo.
No. No, sorry, ahora sí que me van a hacer sentir mal el día de hoy. Por eso rompí mi corazón. Hoy nadie quiere ganarse, no están prestando atención. Digo, Ana, la respuesta una para disculpa, que... vamos a darle chance a otra persona, ¿va? Un balón de fútbol americano. Perfecto, Ana, muchas gracias por llamar y por vernos. Y esperamos que sigas participando con nosotros, ¿va? Sorry, lo hasta siento. Hasta luego. Bueno. Ahora tú haz la pregunta, pues vamos a esperar que entre la llamada. Vamos a esperar que entre la llamada nuevamente para que se comuniquen. Vamos a contestar. Ahora, David va a hacer la llamada. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Ahí está. Andrés Mendoza. Andrés Mendoza, ¿de dónde nos estás viendo? De la Colonia Los Reyes. Colonia Los Reyes, perfecto. Mira, si contestas correctamente lo que el chef te va a preguntar, te vas a ganar un pase doble para poder ir al curso de cocina urbana, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Estás listo? Sí. ¿Ya habías participado antes con nosotros? ¿Es la primera vez? Primera vez. Perfecto. Ahí te voy a pasar al chef. Permíteme tantito. Desde Colonia Los Reyes. Ahí hola, Andrés, viendo. De Los Reyes. Creo que está fácil. Bueno, también dije lo mismo hace rato, ¿verdad? Bueno, ahí te va. ¿Para qué utilicé el huevo en la masa? Solo para darle color. Ah, perfecto. Eso no es necesario. ¡Bingo! Pero... tenemos un ganador. Ya volviste a pegar la pizza. Muchas felicidades, Andrés. Ahora sí que no nos vayas a colgar. Vamos a despedir la transmisión. Solamente estamos esperando. Te van a tomar, Andrés, muchas felicidades. Ahí te van a tomar tus datos de tu número y tu dirección. O qué sucursal te queda más cerca para que nosotros podamos darte mayores indicaciones. ¿Va? Okay. Perfecto, no vayas a colgar. Permíteme un momento. Perfecto. Pues bueno, ahora sí que... bueno, chicos, pues ustedes ya saben, recuerden que esto... lo hacemos todos los viernes a las 3 de la tarde en Pregúntale al Chef. Así es, recuerden que esta transmisión la hacemos todos los viernes. Si ustedes quieren seguir aprendiendo con nosotros, simple y sencillamente vean las transmisiones en vivo y pueden ustedes ganar solamente lo que preparamos. En este caso pensamos que era mejor idea regalar un curso. Sin embargo, pues les dimos la opción de quería pizza. La gente decidió que el curso. Y pues ahora sí que... ustedes son los que deciden en esta sección que Casa Santos Lugo tiene para todos. Ustedes recuerden, el miércoles... su sección. Miércoles es en casa. La probadita. El lunes es la probadita. La probadita. A las 3 de la tarde tenemos probadita este día de asueto. Mientras ustedes están allá disfrutando, descansando con su familia. Como debe pueden ser. Pueden ver, obviamente, esta sección de la probadita donde vamos a mostrarles un poco del curso de comida urbana. Para que ustedes vean qué es lo que vamos a estar haciendo en estos cursos. Y el miércoles tenemos miércoles de casa con Casa Santos Lugo con nuestros amigos de Rich. Igual a las 3 de la tarde les tuvimos la receta en todas nuestras transmisiones para que ustedes puedan seguir. Les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es David. Héctor Blancas para servirte. Y estábamos aquí en la sucursal de Cauquel. Si no la conocen, vengan a visitarla. Y pues les esperamos y nos vemos el lunes. Vamos a estar con el chef Luis en la sucursal de Juan Pablo II. ¿Sí? Así que les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Que disfruten su puente, su Super Bowl. Exacto. Y pues es quincena, ya terminó enero. Vamos, Kansas. Vamos. Nos vemos, chicos. Que tengan, que se la pasen muy bien. Hasta luego. Nos vemos.